Bueno, estem a Can Massana. Avui ens dirigim cap a la màquina de tren. Vale, anem a sortir. Estem amb el Ricardo, que és la primera vegada que surt amb nosaltres. I bueno, cap a Montvale, nois. Vinga. Vinga, anem pujant cap a les Portelles. Aquí la Bego. Hola. Bon dia a tothom. Vinga, amunt de la Portella Gran i anem a ensenyar al Ricardo com es baixa el pou de la Portella. Des del primer ràpel fins a l'entrada del pou i després tens aquí l'altre ràpel, dos ràpels més. Molt bé, bueno, tornem a agafar camí. A la derecha veo una chapa, ¿eh? La podrías aprovechar, ¿eh? ¡Ay, qué colorazo que era! ¿Para subirlo? Que le pega, ¿eh? Es del año... Que ahora no lo puedo filmar yo desde aquí, ya no lo veo. Venga, ahí Ricardo. Si lo puedo filmar más rato, que yo sé. No me caigo. ¡Fela! ¡Cómo mira! Ese recubecu, ese recubecu. El vasito tontino ahí.
ese pasit. Pujo cap amunt. Tenzame. Hombre, pues ya estoy arriba. ¿Vale? Ese pasito loco. Ese pasito loco. Ese pasito loco que me lleva, ese pasito loco que me tiene, ese pasito loco, déjame poner bien el pie. Ahí te vas a agarrar bien. Ya estamos arriba. Sí, me voy al piso de abajo. Ay. A ver si te veo. Nenes, estamos aquí, ¿eh? Bueno, hay que subir para arriba, porque si no bajaríamos para abajo. Y ahí abajo tenemos lo que sí que bajaremos después. Y ahí tenemos a la Bego recuperándose de su lesión. Ai, 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 ai. Bueno, vistes, si vols voleu veure vistes, mireu, és el refugi allà baix i nosaltres penjats com monos. Allí hay una en el paso. Vale, sí. Vale. Venga, pues ya tengo. Ahora aquí tiras un poquito. Venga, a ver qué tal finos estamos hoy. Que esto también va días, ¿eh?
ahora cuando esté bien. No. ¿Eh? Falta una puta más. Están patinando al peor de los collones. ¿Qué te era con? ¿Qué pasó? Está todo suelto, lo has visto, ¿no? Si yo me hubiera agarrado, yo si, si la piedra esta que está, no estuviera suelta, me agarro el culo, que no tiene nada, ¿sabes? Pero, no, no, hazle así, mira. Dale, es que aquí no te puedes. Es que esa piedra se te puede venir toda entera encima, ¿sabes? Esta se va, por eso, arriba de todo. No, no, no hay chapa ahí. Ya, ya no hay nada hasta la tienda. Ahí si vas, te vas abajo. Ahí si te vas, te vas abajo, Ricardo. Piénsalo, En la grande, ¿no? En la grande no. Vale. Va para abajo. Sí, por eso, cuando yo le he tocado me he cagado, ¿sabes? Arriba de todo creo que hay, más para atrás. ¿La ves, verdad? Hombre. Hola, amigo. Un momento, ¿eh? Aquí.
haciendo segundito. Sí, espera, que tengo que traer ahora. Hostia, esto está suelto. No, déjame, voy mirando aquí, es bueno también. Sí, pero ahora tengo un problema. Espera, espera, soltarme un poquito. Ahí. Un poquito, soltarme un poquito más. Vale. Ahí, ¿vale? Bien. Viene. Esta me ha costado menos. Qué miedo me ha dado cuando me he cogido en el... Yo antes me iba a agarrar esto. A veces chupado así. Y he hecho poc, poc. Sí, sí. Me ha dado todo de esto, pero me he bajado pitando porque llego a tirar, me bajo con la piedra. Allí tenéis reunión, ¿eh? Ahí tenéis reunión. ¿Allí hay reunión? Sí. Voy a verla ahora. Ahora vamos a mirar, porque puede ser aquella. Me suena que había un ramo. Mira, allí. Entonces ya no es tan precario como este. Allí hay un... Sí, vamos a ver. Sí, la reunión la han hecho allí. Vamos a... Aquí han puesto seguro. Sí, para hacer el... Hombre, muy malos tenían que ser, que hicieran algo nuevo. Seguro este al menos. Yo me recuerdo el Jaume. Sí. Tuvo que rafelar de una aguja con el cordón de los zapatos. Pues no está como estaba ahora, ¿no? Porque ahora un cordón de zapato le faría poco, ¿eh? Sí, sí. La cinta está de... Era una blava de estas, ¿no? Sí. Yo llevo tres tuyas. ¿Cuántas sí, llevabas? Luego mira. ¿Pero cuántas llevabas tú? ¿Tres? Sí, no sé. Cuatro me parece, pero no sé. Es igual, las que hay son las que hay. Yo tengo tres. No, pero es... Pero que hay que recuperar todo el material, ¿eh? No se puede dejar material... Bueno, alguna vez hemos dejado una cinta. Nada. Y luego nos la han devuelto en la Plaza Mayor de Tarrasa. Si la recuperamos en Tarrasa. Unos que iban a hacerla, dice, bueno, ya os la llevaremos, somos de Tarrasa. Digo, pues me la lleváis a Tarrasa y... Al colega, tu colega, José. José. Josep. El Josep lo conocimos cuando... Antes de que conocierais a Bego, conocimos a Josep. A Josep y a su... No sé si es su ex o no es su ex ahora o no sé. Como siempre estaban, que si era... Siempre están sus líos. Exacto. Entonces nos dejamos una cinta y nos dijo, no os preocupéis que vamos a hacer la vía. Y como soy de Tarrasa, pues nos vemos ahí en la plaza y tomamos una cerveza. Y fuimos a buscarla allí, ya no tuvimos que subir. Es que aquel rappel es para la otra banda, ¿no? Porque si no, es una estupidez, ¿no? Sí, coño, lo tienes ahí. Pero si os probáis a por aquí. ¿No? Si os probáis aquí, ¿no? Si os probáis aquí, porque claro, si no la fiques aquí al mig. Perquè està banda d'avui, llavors tens que donar la volta per caminar. És que potser no sé si baixarà la cinta. Mira, jo crec que baixa aquí, veus? Mira, baixa en aquest pla d'aquí. Aquest pla d'aquí. Aquí, on acaba l'arbre. Ahí hi ha una mica de camí, de baix del cable. Sí, jo suposo que va per la canal, llavors has d'anar caminant per la canal per buscar la base. Sí, suposo que sí. No, la volta, no sé, perdón, Sí, però si està aquí la R, és que és això. Una altra cosa que es pot fer
cordes, antiguos cordes que hay aquí arriba. Yo la tiraría a roca. Bueno, estem a punt de fer el ràpel de baixada i hem arribat a dalt de tot de la màquina de tren. En Pep, en Ricardo i jo. Ara anem a tirar un ràpel per l'altra banda. Veiem que hi ha una reunió nova, anem a veure si podem sortir baix a la canal o no ho sé, ja veurem. Sí? Mira, aquí hi ha un forat, aquí. Aquí a veure si me l'aguantes. Si me l'aguantes que no se'n vagi, aquí hi ha un forat, aquí davant meu. Sí, però no sé si passarà. Sí, jo crec que sí, sí. Vinga, doncs va, tira. L'arbre està tocant aquí? Sí. Vete lo más abajo que puedas, ¿no? Sí, tendrás que pasar por el árbol, por el medio del árbol. Es un rapel avícola. Herbáceo. Yo porto la teva aquí, ¿eh? Claro, aprovecha hasta el final. Te será más cómodo, ¿no? Pero cuidado que se te está atando de arriba. Sí, aprovecha todo lo que puedas, porque así vas más... No, si t'arriba fins a baix. A mi, si arriba, si hi ha camí. Una altra vegada me'n recordo quan baixar recte. I vam baixar però vam pujar. Collons! Què ha sigut això? Sí, me sentia que hay mucha... Estoy soltándola de aquí. Vale. Mucha roca. Vale, vale. De momento va todo bien. Bien. De momento. I és arbre, eh? El que passa és que l'estira segurament se li ha... No, perquè si el passem entre els arbres jo crec que sortirà, eh? I si no haurem de pujar aquest tros. És a l'arbre, només és a l'arbre. L'has tret allà? Sí, perfecte. Sí, a ver si va al camino, a ver dónde coño va esto. Métale. Métale. Por ahí vamos. Pájaro, Forli. I pel mig dels arbres... No sé, hauria de mirar ara com fer-ho. Thank you.
Iure. Iure.